un saludo y agradecimiento a todas las mujeres que vivimos vivas, que no existan más asesinatos como el presente, una niña en la ciudad de Bogotá. Que Dios bendiga a todas las mujeres y buscaremos un mecanismo. Coméntenos qué actividad es la que se está desarrollando hoy sábado respecto al tema de la mujer. Bueno, desde el 25 de noviembre hasta el día de hoy, venimos en una celebración constitucionaria o digamos en un llamado de atención en procura de disminuir la violencia contra la mujer. Hoy es el último día saliendo a la calle a manifestarnos nosotras las mujeres y los hombres de la localidad pidiéndole a nuestro entorno hacer conciencia sobre el tema. Que el silencio es una forma de procurar violencia, que la violencia económica existe, que la violencia física no es la única que aqueja a las mujeres de nuestra localidad. Tenemos ese reto enorme de ir deconstruyendo esas violencias contra la mujer, pero también de ir construyendo una nueva masculinidad, donde el hombre reconozca que su ser hombre no está dado ni por la violencia, ni por el poder, ni por aquello que llamamos machismo, sino que está dado en la conversación, en el diálogo, en la relación con la mujer y con su... Tenemos entendido que dentro del plan de desarrollo quedó muy fuerte el proceso del tema del apoyo de parte de la alcaldía para las mujeres. Cuéntenos sobre eso. Es cierto, en el plan de desarrollo hay una línea específica de lucha contra la violencia de género y de construcción de nuevas masculinidades. La alcaldía local, en respuesta a la situación que estamos viviendo, ha propuesto a través de recursos un programa en coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer para ir disminuyendo esas violencias a las que las mujeres de nuestra localidad se están viendo abocadas. Que no significa que sea solamente violencia física, tenemos violencia económica, violencia psicológica, la violencia y la forma como obligan a las mujeres a permanecer con un compañero a través de la utilización de los hijos. Ese es un trabajo que tenemos que venir haciendo. La medida en la que construyamos una localidad más segura para las mujeres, estaremos haciendo una localidad más segura para los hombres y las familias que habitan aquí. Hagamos un llamado a todas las mujeres de Usaquén para que asistan, en donde pueden ellas participar y tener más contacto y reclamar por sus derechos. Mira, tenemos que buscar que las mujeres de esta localidad sean mujeres empoderadas, libres, autónomas, constructoras de su proyecto de vida. Tenemos un espacio especial en esta localidad, es la Casa de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres. Está ubicada en el barrio Barrancas, es de muy fácil acceso para todos y allí podemos ingresar, llegar las mujeres, encontramos otras mujeres y conjuntamente podemos diseñarnos, apoyarnos, convocarnos, soportarnos en esos procesos que a veces nos han ocurrido. Hablando del tema de la no violencia contra la mujer. Tenemos que hacer este tema súper visible. Thank you.
hijo ya puede ir a la escuela. ¿Y el papá qué dice? Él está contento, endulzándole el oído al patrón para que no deje ir a la ciudad, para comprarle su vestidito y hacer sus zapatitos. Si Ramón no lo hizo así, solo cuando nos íbamos a casar, que quería ser una choza para llevarte a vivir allá. Ese José se salió buen muchacho. Y pensar que le corría a todas. Y para que respete y cuida a la otra, ¿qué le hizo, mujer? Para que la respete y cuide a la otra. A mí no me alcanzarán, solo las arterias quietas, al paso ¿Y eso qué será? Antes de que todo esto te pasara a ti, ¿sabías siquiera lo que era una prostituta? No, no, porque tenía 14 años. Mi mamá nunca había hablado conmigo de tener relaciones. Ni siquiera mi mamá me había explicado lo de la menstruación. Yo me cortaba mis piernas y mis pies, mis manos, porque yo ya no quería vivir. Y porque tenía mucho miedo. Cuando no hacías lo que ellos te pedían, no juntabas el dinero que ella quería, te pegaban. Y si seguías fallando, las niñas desaparecían, cada día desaparecían. Y yo tenía miedo de que algún día me pasara a mí. ¿Qué te pasaba por la mente cuando te estaba pasando todo esto? Yo pensaba que Dios me estaba castigando por todo eso de ser a mi mamá. Tras las telas que nos hacen ciegos, ante esta, que es solo una de las realidades y flagelos que nos someten, estamos ustedes y víctimas y victimarios de nuestra hostil y burda inconsciencia. Se elevó y que ahora nos hace libres.